Encetem la primera onada de vacances d'estiu amb bones xifres de turisme estranger, que creix un 20% en la província d'Alacant als primers mesos del 2017, amb quasi 3 milions de visitants. Onada de calor, Elx i Alacant enregistren les temperatures més altes d'Espanya. València, en alerta groga avui per temperatures de 37 graus i ratxes de vent. Es planteja al Parlament Europeu la necessitat d'emprar fons de solidaritat en la zona afectada per l'incendi de Doñana. La petició s'ha realitzat a través del grup parlamentari de Podemos. El World Pride de Madrid no s'oblida del seu caràcter internacional i demana la llibertat sexual als països on encara hi ha repressió al col·lectiu LGTBI. Senyores i senyors, molt bona nit, gràcies per la seva atenció. Benvinguts a la segona edició del Notícies 12. Arriba el mes de juliol, encetem a la nostra comunitat la primera onada de vacances d'estiu amb molt bones xifres pel que respecta al turisme i els posarem un exemple. El turisme estranger creix quasi un 20% a la província d'Alacant els primers mesos del 2017 amb quasi 3 milions de visitants. Per mercats destaca l'augment enregistrat en l'arribada de turistes procedents del Regne Unit, que puja un 13,6%, el francès en un 16,2%, el nòrdic en un 19,6% i l'italià en un 17% durant els primers mesos de l'any. Les autoritats autonòmiques de turisme destaquen que el creixement en turistes estrangers és un mèrit exclusiu del sector per la seva capacitat de ser competitius, de plantar cara i treballar tot l'any en la lluita contra l'estacionalitat. En la província d'Alacant, l'arribada de turistes d'altres països està lligada també al turisme de creuers. Este matí ha arribat el buc Britannia, amb 3.639 persones de diversos països que han fet escala durant tot el dia en la ciutat. En total, enguany hi ha prevista l'arribada de 55 creuers al port d'Alacant, una injecció que estimula el turisme en la ciutat, encara que solament siga per un dia. Tot ajuda, el bon clima de la província d'Alacant, l'oferta cultural i gastronòmica i la possibilitat de moure's per la província per a visitar castells, pobles d'interior o excel·lents platges. Els turistes estrangers són un bon nínxol de mercat, perquè generalment venen amb intenció de gastar diners. A partir de las hogueras se ha ido aumentando el turismo extranjero. Bueno, tenemos idiomas, algunos dominan 3 o 4 idiomas como él, yo 2, un poquito francés, y después las cartas las tenemos en varios idiomas también. Piden mucho arroz, paella, piden mucho carne a la brasa, que hacemos carne a la brasa, bueno, todo tipo. Aquí hacemos pastas frescas, pizza recién hecha en horno de leña, le gusta mucho la comida italiana, le gusta a los extranjeros. Soy inglés, vive en Inglaterra. Sí, sí, sí. Llegamos en el barco crucero de Britannia. El castillo es Yuria en Alicante en el año pasado, pero nos gustamos visitar el castillo y tomar el sol, claro. ¿Comer? ¿Qué va a comer? ¿Comer? Sí. ¿Paella? Paella. No, 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 el pescado y patatas fritas también. Bebo cerveza. La despesa mitjana per turista estranger en la província d'Alacant és de 972 euros en una estada de vacances de poc més d'una setmana, una mitjana de 92 euros diaris, segons l'enquesta de despesa turística feta pública per l'Institut Nacional d'Estadística. Es preveu que els mesos de juliol i agost hi hagi un increment d'arribada de turistes de més del 20% comparat amb l'any passat i es podrien batre rècords de xifres d'ocupació hotelera i d'ingressos per turisme en la província d'Alacant, cosa que també s'haurà de veure reflectida en els contractes i en el descens de la desocupació. En llibertat amb càrrecs, el cap de la policia local de Santa Pola, Alacant, presumptament està embolicat en unes irregularitats en la compra d'uniformes per a este cos i altres servicis d'emergències. El cap de la policia local de Santa Pola, Alacant, José Miguel Zaragoza, ha quedat en llibertat provisional amb càrrecs després de ser detingut junt a 8 persones més. Una operació en què és investigat per suposades irregularitats en la compra d'uniformes per a este cos i altres servicis d'emergències.
La Policia Nacional ha deixat en llibertat amb càrrecs a Saragossa després que prestarà la declaració en la comissaria provisional d'Alacant. També ha quedat en llibertat amb càrrecs un altre dels arrestats, antic regidor de seguretat en l'Ajuntament de Santa Pola. Els detinguts en l'operació policial seran posats en llibertat provisional progressivament quan concloguen les declaracions amb l'obligació de compareixer davant del jutge d'Elx. La Guàrdia Civil d'Alacant incorpora a 85 nous agents que prestaran servici en les unitats territorials repartides per tota la província i que suposaran un reforç extra per a la campanya d'estiu que s'inicia durant aquests dies. Els nous guàrdies civils exerciran les seues labors en unitats de prevenció de seguretat ciutadana, principalment en les àrees de més afluència turística, i aniran acompanyats en tot moment dels agents més experimentats, que compartiran amb ells els seus coneixements professionals adquirits en les zones d'actuació. La comarca del Baix Segura rebrà el gros de reforços amb un total de 28 agents distribuïts principalment a Torrevieja, Guardamar, Almoradí i Pilar de l'Horadada. Altres 23 agents estaran destinats en Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan d'Alacant, Santa Pola i el Campello. Igualment, 23 agents més estaran en els municipis de Xàbia, Altea, la Vila Joiosa i Calp per a reforçar la costa de la Marina Alta i la Marina Baixa, mentre que la resta de noves incorporacions anirà destinat a l'interior, a localitats com Ibi, Villena, Aspe i Novelda. Estem en alerta per calor i vent en Alacant. Les ciutats d'Elx i la mateixa Alacant han enregistrat les temperatures més altes d'Espanya. La capital de les Palmeres, per posar-los un exemple, i amb les xifres a les mans, enregistra 35,2 graus. La segona màxima del país, seguida per Alacant, on s'han enregistrat els 35,1. València, en alerta groga, avui per temperatures de 37 graus i ratxes de vent. 30 províncies de 13 comunitats autònomes continuen en alerta taronja o groga per vent, altes temperatures, tempestats y fort onatge. Las tres provincias de la Comunidad Valenciana se encuentran ahora mismo en alerta amarilla por fuertes rachas de vientos y temperaturas que llegarán a marcar 37 grados en algunos puntos de la comunidad. Les temperatures aniran en ascens, mentre que en la resta de la comunitat hi haurà descensos, sobretot de les màximes. Concretament, el mercuri marcarà els 35 graus a Alacant, Elx, Orihuela, Castelló, Vall d'Uixó i València, i els 34 a Dénia i Gandia. Així mateix, les temperatures superaran els 30 graus a Ontinyent i Alcoi, que arribaran als 32 graus, i a Vinaròs, que es registraran els 31 graus. Davant de la previsió de forts vents i amb alerta extrema per risc d'incendis, s'insta a extremar totes les precaucions pertinents. Sostenibilitat agrària i canvi climàtic es debateixen en València. La consellera d'Agricultura i Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, assegura que es treballarà per potenciar les oportunitats derivades de la gran capacitat que té el sector agroalimentari per adaptar-se al canvi climàtic. Sostenibilitat en realitat o eslògan. Esta és la frase sota la qual s'ha celebrat a València la trobada sobre sostenibilitat agrària i canvi climàtic. Les jornades s'han reunit a representants de les organitzacions i cooperatives agràries de la Comunitat Valenciana. Els ponents han coincidit a assenyalar que la sostenibilitat del sector passa per garantir rendes i cotitzacions justes per a les explotacions i els productors, de manera que puguen mantenir la seva activitat i generar aliments de qualitat, assegurances i a preus raonables. En el debat han intervingut en representants de les cooperatives i col·lectius agraris professionals de la Comunitat Valenciana, acompanyats en la cloenda per la consellera d'Agricultura, Elena Cebrián. Tenemos que hacer lo posible y ahí están en esa línea, se marcan todas las medidas que estamos llevando desde la Conselleria para lograr ese sector agrario, sector agroalimentario, que sea sostenible, que esté integrado en la sociedad, que responda a las nuevas demandas de la sociedad y que esté integrado también en el ámbito económico, ¿no? Desde el punto de vista de la cadena agroalimentaria. El solo hecho de plantearse el concepto de la sostenibilidad es un paso interesante. Es considerar que hay cosas que seguramente no se pueden mantener así durante mucho tiempo. Ya es algo ventajoso.
La sostenibilidad básicamente depende, es como un concepto que tiene tres patas: la sostenibilidad medioambiental, la social y la económica. Es otro paso. Hasta hace no mucho se consideraba un sistema económico sostenible porque daba mucho dinero, sin considerar otros factores como la dignidad de los trabajadores o los vertidos. Es decir, eso ya genera un replanteamiento de las cosas. La consellera ha destacat que el seu govern treballarà per a potenciar les oportunitats derivades de la gran capacitat que té el sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana per adaptar-se al canvi climàtic. Campus Practicum 2017 a la Universitat Politècnica de València. 200 persones de primer de batxillerat i cicles formatius de grau superior tindran l'ocasió d'experimentar la vida universitària abans de temps i conèixer si la seva vocació no els enganya. Es una semana de fiesta. No es lo mismo que estar en un parque temático, pero casi. 200 personas de primero de bachillerato y ciclos formativos de grado superior serán por una semana alumnado de la Universitat Politécnica de València. Tendrán la ocasión de experimentar la vida universitaria antes de tiempo y conocer si su vocación no les engaña. Son alumnos ejemplares que vienen con esa idea de encontrar una experiencia que les permita también aclarar su vocación. Y pues bueno, sumarse a proyectos de todas las familias que tenemos en el Politécnico, pues es una, la verdad que es un proyecto magnífico. Campus Practicum UPV llega a su séptima edición. Ha recibido un total de 500 solicitudes para participar en los 24 programas que se van a desarrollar. Una muestra condensada de lo que se puede aprender en la Universitat Politécnica de València. Ciencia y tecnologías para comer mejor y sin riesgos. Geopracticum, tu mapa del mundo. Aprendiendo a volar e Ingeniería Agroalimentaria del Campo a la Mesa son algunos de los títulos de los proyectos que realizarán. Un horario ajustado en el que hay tiempo para todo, talleres y diversión. Anem a tocar una tècnica en preses, les calloles moles, algo que siga ràpid, execució ràpida, que vegin una rentabilitat al temps que estan invertint en això, però bueno, l'experiència és fabulosa. Avui estem fent escultura. Primer hem fet uns moldes en un material aixina tipus gelatinós, que no estic cert com es diu, i després, quan ja tenim el material este, el plenem d'escaiola i mos ix. Pues en este cas han fet mans, també han fet una cara que no eixi molt bé. Veure la pràctica i poder fer-ho és com que ho entès molt millor i està superbé. Al principi estàvem tots un poc més distants, però nada, enseguida nos hemos cogido i hemos charrado y todo, así que todo súper bien. Hace falta un buen expediente para poder participar. Este campus científico de verano busca captar talento para la UPV. Cerca de 100 profesores participan en este programa que también se desarrolla en el campus de Gandía de la UPV y se hará próximamente en el campus de Alcoy. Amb l'arribada del mes de juliol i l'arribada al nostre territori d'eixes bones xifres de turistes de les quals fèiem referència al començament. Del Notícies 12 ens hem fet una pregunta. Quin és el transport preferit pels turistes per a eixir de vacances? El cotxe, l'avió o l'AVE? Amb les dades a les mans, perquè es facin una idea, l'AVE Madrid-Alacant rebassa els 2 milions de viatgers durant l'últim any. Las vacaciones ya están aquí y son más de 17 los millones de visitantes que deciden disfrutar de Alicante. ¿Pero cómo prefieren llegar hasta nuestra provincia? En avión. ¿En avión por qué? Más rápido y más cómodo. Más rápido. A mí me gusta más. ¿Y en el AVE? También me gusta, sí. En avión y en tranvía, que está muy bien. Yo vivo en la playa San Juan y es un placer viajar en tranvía, la verdad que está fenomenal el tram. Pues por los paisajes, porque me paro cuando quiero, y hay algo que me impresiona, que me gusta, puedo parar y visitarlo. En avión. ¿Por qué más te gusta el avión? Más cómodo, más rápido y no se pierde días de vacaciones. Porque no tengo otra forma de llegar hasta Llanes. ¿Y cuál es el transporte que a usted más le gusta? A mí lo que más me gusta es el tren. ¿El tren? ¿Lo utiliza a menudo? Sí, casi todas las semanas. Sí. Vengo ahora del AVE, sí. ¿Qué tal la experiencia del AVE? Muy buena, siempre, sí. Siempre llega bien, siempre llega a tiempo, todo perfecto. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué ventajas tiene el AVE? Sobre todo la puntualidad. Y que no hay que pasar controles de ni hay que desnudarse ni nada de nada. Pasas bien, sí, es muy rápido. El tram. ¿El tram y un poquito más lejos? ¿Cómo se va? ¿En tren? ¿Por qué en tren? Porque me gusta, es cómodo. ¿Y
¿Las ventajas que tiene el tren? Pues que está cerca de la ciudad, no tienes que aparcar y cuando llegas a los sitios pues tienes combinaciones buenas. Nosotros que vivimos aquí ya. ¿Cómo se desplazan a otros sitios? Pues ahora mismo en coche, en particular. ¿Por qué en coche? Porque es más cómodo. Pero aquí lo uso poco porque es una ciudad muy cómoda y voy andando a todos los lados. ¿Y si se va de vacaciones, qué transporte utilizaría? Pues coche también. ¿Coche? Sí. ¿Y cuáles son las ventajas del coche para usted? Todas, para mí todas. Vale. También el tren de vez en cuando también. ¿El tren también? Sí, el AVE. ¿Tiene algunas ventajas? Sí, también. Cuando voy a Madrid lo suelo utilizar también. ¿Cuáles son las El tren. ¿Por qué? Porque lo veo rápido y seguro para donde quiero ir. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el tren? Pues para mí que tardar menos. Por ejemplo, si tengo que ir a Madrid, tardo menos y me puedo mover. El tren. ¿Por qué? Porque lo veo rápido y seguro para donde quiero ir. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el tren? Pues para mí que tardar menos, por ejemplo, si tengo que ir a Madrid, tardo menos y me puedo mover. El aeropuerto de Alicante-Elche podría batir este año su récord histórico con 14 millones de pasajeros, casi dos más que los registrados durante el pasado ejercicio, según ha vaticinado el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez. Pero los turistas no solo optan por el avión, sino que el tren de alta velocidad entre Alicante y Madrid, que agrupa los tipos AVE y Alvia, ha rebasado los 2 millones de viajeros durante el último año, lo que suponen 100.000 pasajeros más que el ejercicio precedente. Y es que Alicante recibió 17,5 millones de turistas, lo que significa que 6 de cada 10 visitantes de la Comunidad Valenciana optaron por la Costa Blanca. Primera jornada de matrones de l'Hospital de Llíria, 150 matrones de tota la Comunitat Valenciana participen en esta jornada d'obstetrícia i ginecologia. Èxit de participació amb més de 300 sol·licituds. Uno de los retos que se plantean en esta jornada es que las embarazadas se sientan mejor y más involucradas con su gestación, pero no solo físicamente, sino también a nivel emocional. Y la clave está en la formación de los profesionales para acompañarlas en este proceso, que tienen en su mano una gran variedad de vías para ofrecer a las madres. Hay mucho cambio a nivel físico, a nivel emocional, muchas dudas. Entonces, con el yoga lo que hacemos es que la madre se siente segura, trabaja su cuerpo, su pelvis, está mucho más elástica para el momento del parto y más disponible, y a nivel emocional le da mucha seguridad y mucha fuerza, mucho empoderamiento, que es lo que las matronas llamamos. Con lo cual ahí se conjuga cuerpo-mente y además estar en contacto con el bebé y darle esa seguridad y confianza que si ella la tiene, el bebé lo va a tener. Sin duda, el yoga puede ser muy beneficioso, pero ¿qué hay de la música? Con la musicoterapia también se puede favorecer el bienestar y reforzar el vínculo maternal, apelando a las emociones. Es nuestra herramienta para trabajar en ello, ¿no? En crear un beneficio a la persona a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental. Entonces nosotros ofrecemos este espacio para poder hacerlo, para que se puedan comunicar de forma temprana con el bebé, para que puedan crear el vínculo de forma prenatal y para favorecer el desarrollo neuronal, siempre desde una parte pues nunca mecánica, sino vincular. Otra de las herramientas es la preparación al parto en el agua, ya que la ingravidez que proporciona permite trabajar los músculos de una forma más relajada. Con el agua el cuerpo de la gestante pesa mucho menos, entonces puedes realizar un trabajo completo sin sobrecargar articulaciones. Trabajamos mucho todo lo que ellas van a necesitar durante la gestación y durante el parto, que es la respiración, el saber empujar, el saber controlar los tiempos, y entonces es un trabajo muy bonito con ellas. Porque les encanta, se sienten conectadas, se sienten entre todas ellas, hacen una unión grupal importante. Y bueno, pues yo creo que es un trabajo que todas las matronas deberíamos de aprender y continuar en esta dirección para todos los centros de salud. Se trata de un colectivo con mucha preparación y muchas ganas de seguir formándose, como han demostrado en esta jornada. Las matronas son un colectivo muy reivindicativo, son un colectivo muy participativo y que el interés que demuestran en cualquier tipo de formación o actividad que realizan pues siempre es encomiable. Yo creo que hay que felicitar, ¿no?, porque son un grupo muy interesado en la formación y todo eso se debe trasladar, por supuesto, a la atención que prestan a la ciudadanía. Desde la dirección de primaria pues estem molt implicats en ellas porque vegem que
que ja s'estan tirant endavant i estan defensant el que és l'atenció primària, familiar i comunitària. Y es el reto por prestar la mejor atención lo que mueve a estas matronas a seguir trabajando día a día. Ens traslladem a Alacant, Ajuntament ple municipal amb diversos punts a l'ordre del dia. Nomenament de Glòria Vara com a regidora delegada de Comerç, petició de Ciudadanos d'una comissió de vigilància de contractació, petició del PP per a que el Consell aborde una modificació de crèdit per a rehabilitar el barri Miguel Hernández, entre d'altres. Un llarg ple ordinari del mes de juny, el que s'ha celebrat este matí en l'Ajuntament d'Alacant. Entre els punts de l'ordre del dia destaquen algunes estirades d'orella al tripartit per la falta de neteja que pateix la ciutat, la que s'ha patit durant les festes de Fogueres i la que denuncien molts veïns en els barris alacantins. Partit Popular i Ciudadanos han demanat explicacions al govern local i els reclamen que se solucione la insalubritat que es pateix per la falta de neteja. El Partit Popular ha reclamat al govern local que insti al Consell a que solucione els problemes d'habitatge del barri Miguel Hernández i que no permeta que la rehabilitació es deixi per a l'any que ve. El ple municipal d'Alacant ha aprovat la construcció d'un monòlit en homenatge a Ignacio Echevarría, el jove assassinat a Londres quan es va enfrontar a uns terroristes per ajudar a unes altres persones. Ha sigut aprovat amb els vots a favor del Partit Socialista, Partit Popular, Ciudadanos i els no adscrits, i amb l'abstenció dels 5 regidors de guanyar Alacant. Comença a Alacant l'edició número 47 de la Fira del Llibre. La Festa de la Lectura estarà ubicada al Passeig de Federico Soto. Más de 300 actividades, el doble de casetas y 24.000 euros en presupuesto. Estas son las cifras de la 47 edición de la Feria del Libro en Alicante. Los libreros ya esperan a los visitantes, escritores y artistas que disfrutarán de la Feria del Libro más grande y con mayor inversión hasta la fecha en Alicante. La implicación del Ayuntamiento y de la Diputación ha hecho posible que se duplique el número de casetas y se tripliquen las actividades alrededor del evento. Bueno, yo llevo casi 20 años haciendo la feria. Primero estábamos en la explanada y luego nos vinimos aquí. Y este año está con nosotros también el Ayuntamiento y el Gremio de Libreros, por primera vez. Y bueno, esperamos que al ser la feria más grande en cantidad de casetas y de expositores, pues que funcione lo mejor posible, para eso la montamos. Estamos aquí hasta el día 9 de julio. Muchas novedades, sobre todo en las actividades que tendrán lugar durante todo el día. Actividades hay todos los días, mañana y tarde, en la feria, tanto en la carpa que tenemos instalada ahí como en las distintas casetas de firmas de libros. Y la novedad principal es la que os he dicho al principio, la cantidad de expositores que vamos a tener este año, que bueno, pues hasta ahora no se había dado porque la hacíamos solamente la Asociación del Librero y no entraban ni el gremio ni el ayuntamiento. Por eso este año va a haber muchísimos más, tanto expositores, repito, como actividades. Azorín, Miguel Hernández, el fomento de la lectura en valenciano y el acercamiento de los libros a los más jóvenes son algunas de las cajas de sastre que engloban las actividades de los actos en torno a la literatura alicantina. Además, las firmas y presentaciones de libros, actividades infantiles y talleres serán otro de los platos fuertes del evento que se podrá disfrutar hasta el 9 de julio. Ens n'anem a la ciutat d'Elx. El projecte, sota el nom de Comença a Exportar, està dirigit a les empreses de la Comunitat Valenciana per a fomentar l'exportació dels seus productes. L'objectiu és orientar i recolzar les entitats per a que busquen nous mercats comercials. Ahir dimecres es va presentar el programa Comença a Exportar, dirigit a les empreses il·licitanes i de la resta de la comunitat. El projecte ha sigut impulsat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial i les cambres de comerç de la comunitat junt als ajuntaments municipals. L'objectiu, orientar i formar a les entitats en l'àmbit de la internacionalització comercial. El regidor de Comerç, Héctor Díez, ha ressaltat els beneficis del nou projecte i ha animat a totes les empreses il·licitanes a participar. El programa, que començarà en setembre, és gratuït i comptarà amb diferents mòduls en els que es tractaran diferents continguts relacionats amb la internacionalització de les empreses. I ens traslladem a la ciutat de València. Grans escultures de Manolo Valdés se fusionen amb la ciutat de les arts i les ciències. Arriben des d'una mostra que s'ha realitzat en la plaça Vendôme de París.
6 grans caps amb essències matisines de l'escultor valencià Manolo Valdés es fusionen amb l'arquitectura contemporània de la Ciutat de les Arts de València dissenyada per Santiago Calatrava en una exposició temporal a l'aire lliure sobre la làmina d'aigua d'un dels seus llacs. Arribades d'una mostra en la plaça Vendôme de París, les peces de 5 metres d'alçada i entre 4 i 10 tones estan realitzades en acer, alumini, ferro o marbre, amb alguna capa de pintura i mostren caps femenins acompanyats d'objectes quotidians que sol incloure l'artista en les seues obres. Una Pamela que va veure en un aparador a Nova York, uns coloms que revolejaven al voltant d'un cap en Central Park, unes arracades o falagueres són alguns dels tocats que vesteixen aquestes peces escultòriques, il·luminades per jocs de llums de 8 colors i que el públic podrà contemplar fins al 10 de desembre. El populismo ha llegado para quedarse. Paraules textuals del eurodiputat del Partit Popular Esteban González Pons durant la presentació del llibre El porqué de los populismos del consultor polític espanyol Fran Carrillo. El consultor polític espanyol Fran Carrillo ha presentat en el Parlament Europeu el llibre El porqué de los populismos, en el que alerta que eixe fenomen actua com l'hemopatia de la política. Este acte ha sigut apadrinat pels eurodiputats Beatriz Becerra, independent, Esteban González Pons, del Partit Popular, i Sergio Gutiérrez, del PSOE. Pons creu que, a pesar de la derrota de Marine Le Pen a França, el populisme ha arribat per a quedar-se. Si le soy sincero, yo creo que la tendencia es a equilibrarse populistas y demócratas. Me da la sensación de que el populismo ha llegado para quedarse. La confrontación política del futuro ya no será nunca más entre izquierda y derecha, va a ser entre demócratas y populistas. Y lo que tenemos que empezar a hacer los demócratas es defender la democracia representativa y la economía de mercado con la misma fe y la misma pasión con la que los comunistas intentan y los populistas intentan destruirla. El llibre coordinat per Carrillo acull les aportacions de Daniel Lacalle, José Luis Villacañas, Esteban Hernández, Juan Ramón Rayo, Aurora Nacarino Bravo, Patricia Centeno Obispo, Federico Steinberg, Narciso Michavila y Juan Puertolas. L'alcalde de Burjassot, Rafa García, recull avals per la seva candidatura per a optar a secretari general del PSPB-PSOE. Rafa García ha estat als estudis de 12 Televisió, on hem aprofitat per entrevistar-lo i preguntar-li, entre d'altres assumptes, quina classe de partit socialista vol per a la nostra comunitat. La dirección regional del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana está en disputa. Tras los desplantes de Ximo Puig a Pedro Sánchez y la toma de decisiones desde la cúpula autonómica sin consultar a las bases, los militantes tomaron partido y apoyaron mayoritariamente a la lista de Pedro Sánchez frente a la que defendía Ximo Puig, la de Susana Díaz. Como representante de las bases y la renovación del partido en la Comunidad Valenciana, se presenta como candidato Rafa García, alcalde de Burjassot, quien quiere un partido más abierto a los militantes. Pues un PSPB diferente al que ahora mismo tenemos, un PSPB en la línea de lo que ha sido la expectativa que ha generado en estos tiempos el Partido Socialista a nivel de toda España, un PSPB de ilusión, un PSPB valiente con políticas de izquierdas, un PSPB potente en lo orgánico y un PSPB con propuestas, con iniciativa y sobre todo lo más importante con la participación de la militancia. García dio a Sánchez hace unos meses la posibilidad de llenar el pabellón de Burjassot, el mismo día en que Susana Díaz presentaba su candidatura en Madrid, y ha sido una de las claves del éxito en la Comunidad Valenciana del actual secretario general nacional. Es necesario, pero sobre todo no solo que esté en consonancia, sino que tenga actividad en esta comunidad y fruto de los resultados electorales, los peores de la historia, en una situación complicada de pacto de gobierno para gobernar en la Generalitat, el partido ha quedado abandonado.
Y eso es un problema importante porque el músculo fundamental de toda organización es su partido político. Eso hay que revitalizarlo. Es la única forma de enfrentarse a unas elecciones municipales, autonómicas, con una garantía de tener un éxito. La candidatura de Ximo Puig ha propuesto la creación de una oficina del portavoz y el presidente está visitando estos días varios pueblos de Alicante, Valencia y Castellón, en principio como presidente de la Generalitat, pero casualmente también recoge apoyos allá donde va, lo que sitúa a Rafa García en una clara posición de desventaja. Bueno, se ha demostrado que las desventajas no son tal, ¿no? Porque al final quienes votan son los militantes que serán los que decidan. Es cierto que han hecho un congreso de carácter exprés y por tanto después del Congreso Federal había solamente dos días para decidir si había una alternativa o no había una alternativa aquí en esta comunidad, o sea, al proyecto político. Pero lo cierto es que hay mucha ilusión, veo mucha ilusión por parte de la militancia, veo ganas de cambiar el partido. Entonces, pues eso lo afronto con mucha ilusión, con expectativa, viendo en todas las zonas que he estado recorriendo, pues esa ilusión de cambio, esa corriente de cambio. Hasta el domingo 2 de julio es el periodo de recogida de avales. Luego hay dos semanas de campaña, ya que el domingo 16 de julio se celebran las primarias a la Secretaría General Socialista de la Comunidad Valenciana. Rafa García está recorriendo la comunidad para dar a conocer su proyecto y buscar apoyos que le permitan un cambio de rumbo en el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. Y por eso no debemos tener miedo a decir que somos de izquierdas. Sanitat posa en marxa la xarxa Valort, un programa per a reutilitzar productes ortoprotèsics. Es tracta d'un programa basat en l'economia col·laborativa que permet recuperar i revaloritzar articles ortoprotèsics susceptibles de ser reutilitzats i fa partícip als ciutadans en la gestió eficient del sistema sanitari públic. Una gestión eficiente del sistema sanitario público a través de la economía colaborativa para reaprovechar los artículos exoprotésicos y evitar el prepago y copago de estos productos. Con este fin, la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha presentado la xarxa Valort. La xarxa Valort aúna tres valores que nos hacen sentir muy orgullosos. El primero, la solidaridad. La solidaridad de todas aquellas personas que donan los productos ortoprotésicos que ya no necesitan. El segundo, la eficiencia, basada en esta economía colaborativa y que viene a apostar por la sostenibilidad de la sanidad pública valenciana y la buena gestión. Y por último, la equidad, para que ninguna persona tenga un obstáculo económico a la hora de poder acceder al tratamiento que necesita. La consellera ha mantenido una reunión con representantes de las asociaciones y entidades que representan a colectivos de personas con diversidad funcional, en la que se ha firmado un acuerdo con el fin de que colaboren en la difusión y mejora del programa. Es un buen programa de economía colaborativa y social, en la cual la ciudadanía aporta de forma individual al colectivo de la sociedad más vulnerable material muy necesario para su vida diaria. Con la intención de que efectivamente se logren beneficios sociales sin incremento de presupuesto, sino sencillamente con un aprovechamiento del presupuesto. Con Xarxa Valort se da un nuevo paso en la eliminación de prepagos y copagos, medidas que también se han extendido a medicamentos y productos ortoprotésicos en colectivos como pensionistas y menores con rentas bajas o personas con diversidad funcional. València, el Consorci Provincial de Bombers, ha assumit la gestió de la direcció operativa dels treballs de prevenció d'incendis de les brigades forestals de la Diputació. Es tracta de donar-li una major professionalització al servei i coordinar de la forma més efectiva possible els recursos dels quals disposa la institució en matèria de prevenció i extinció d'incendis. El que volem ficar en valor és que les brigades de Divalter, les brigades de la Diputació de València, van a passar ja a estar baix el mando operatiu del Consorci de Bombers. Per a nosaltres això és una grandíssima notícia, i és una grandíssima notícia per dos motius. En primer lloc, perquè d'esta manera complim amb aquest objectiu que té el Consorci d'atendre no sols l'extinció d'incendis, sinó també la prevenció dels incendis. Però a més, perquè jo crec que això va permetre-nos ficar tots els dispositius al servei d'un comandament únic, de tal manera que anem a guanyar en eficàcia, anem a guanyar en eficiència, i sabeu que davant la resposta en emergències si hi ha algo que és essencial és precisament la rapidesa i la coordinació. La importància de tindre el comandament únic ens facilita
les tasques de coordinació. Estem coordinats perfectament les administracions, tant la Generalitat en la seva vessant d'emergències com la de prevenció, així com el Consorci i la Diputació, estem tot treballant conjuntament en tots els fronts. Des de l'àrea d'extinció d'incendis només podem que donar-li les gràcies a la Diputació perquè des de fa un any ha planificat quines devien de ser les actuacions al llarg de la província basat en criteris tècnics i aquests criteris tècnics després disposats a l'àrea de Divalterra i a l'àrea de Medi Ambient de la Diputació que han fet una planificació que avui és un exemple. I en aquest sentit doncs, estem juntant els tècnics que ara mateix estan duent la direcció directa, per dir-ho d'alguna manera, de les brigades de Diputació, tancant quines són les prioritats de cara a la prevenció d'incendis en les nostres muntanyes, que, com tots sabem, doncs, és un tema que està prou complex. Signatura de la donació del llegat de José Estruch a l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert, que a partir d'ara incorpora als seus fons l'arxiu d'este director teatral alacantí. L'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert ha incorporat al seu patrimoni el llegat de José Estruch, Premi Nacional de Teatre. Con esta entrega de fondos, esta donación que nos hace Israel Chávez, pues gracias a ese desprendimiento suyo que se va a hacer en este acto de firma, va a ser posible que tengamos esta base de información y esta base documental de José Estruch y de la recuperación de su figura. El diputat de Cultura César Augusto Asencio y el propietari del fons documental Israel Chávez han signat el document per a materialitzar una donació que garantirà la visibilitat i el reconeixement d'un dels més importants directors d'escena espanyols del segle XX. Le digo que era mi padre adoptivo y que era genial, entonces dices que nuestros padres nos parecen geniales. No es verdad. No es verdad que fuera así. A todos se enamoraba. Alguien ha hablado con él, tenía un magnetismo que le da la naturaleza o los dioses o quien sea a ciertas personas y era llegar a él y colgarse los alumnos de sus brazos, era una clase revolucionaria y donde los alumnos no sacaban nada en concreto, él hacía con eso una flor y levantaba una obra. Es tracta d'un valiós llegat en què es conserven papers testimonials de totes les etapes de la seva vida, des de la seva infància i joventut a Alacant fins a la seva residència a Madrid, on va morir en 1990, passant pel seu exili a Anglaterra i Uruguai. Obrim pàgina esportiva, com cada dia de la mà de la nostra companya Isabel Montaño, el Llevant i l'Alavés jugaran un amistós a Elx el 6 d'agost. I altre tema, Siveiro apunta de fitxar per l'Hèrcules d'Alacant. L'estadi Martínez Valero d'Elx acollirà un partit amistós de pretemporada el pròxim 6 d'agost que enfrontarà el Llevant Unió Esportiva i l'Esportiu Alavés. Este és el quart partit estiuent confirmat fins al moment per Llevant per a esta pretemporada, ja que amb l'anterioritat va fitxar la disputa d'un amistós amb el Villarreal en el camp del Collao d'Alcoi el 30 de juliol. A més, el 5 d'agost, l'equip de Juan Ramón López Muñiz s'enfrontarà al Real Saragossa en l'estadi Pinilla de Terol i el 12 d'agost té previst jugar front l'Elx, també en el Martínez Valero, en el torneig Festa d'Elx. Els que han compartit vestuari amb Gustavo Lionel Siveiro destaquen el caràcter dialogant i pròxim del tècnic argentí amb els seus futbolistes. Seriós i estudiós, l'exjugador del Mallorca i de l'Albacete, entre altres equips, afronta en l'Hèrcules un dels reptes més ambiciosos de la seva carrera en les banquetes. Portillo es va decantar per ell després de la inesperada marxa de Paco López al filial del Llevant de tercera divisió i l'acord amb el Pájaro és definitiu.
Recorden que durant l'informatiu els hem estat parlant d'eixa onada de calor que ha deixat les temperatures més altes d'Espanya a la província d'Alacant, a Elx i a la mateixa capital de l'Alacantí. Per tant, atenció a la previsió meteorològica per a les pròximes hores. El tiempo en Valencia dará un giro las próximas horas. Así, la Comunidad Valenciana registrará este viernes intervalos nubosos con chubascos que podrán tener origen tormentoso en el litoral del Golfo de Valencia. Los vientos soplarán flojos o moderados de componente oeste y las temperaturas iniciarán un descenso generalizado. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología, el tiempo en la Comunidad Valenciana este jueves estará marcado por los cielos poco nubosos con chubascos y tormentas en Castellón. Mientras, las temperaturas mínimas de la comunidad descenderán durante la madrugada hasta 6 grados en el interior, con valores que se situarán entre los 9 y los 24 grados. Passem pàgina, ens ocupem de notícies d'àmbit nacional i internacional i com cada dia més o menys encetem en clau econòmica. La borsa espanyola avança el 0,51%, ha aconseguit recuperar els 10.700 punts. Alçada mitja sessió per l'espenta de la banca i companyies com l'aerolínia IAG i de Bankia, que han liderat els guanys de l'IBEX 35 amb avanços del 4,66% i el 4,03%, respectivament. A Europa, només Milà ha tancat en verd al pujar l'1,24% després de publicar-se que la inflació italiana va augmentar al juny l'1,2%, una decena menys que el mes anterior. Sa Majestat el rei Felip VI ha instat a no silenciar, ignorar o destruir el patrimoni construït sobre la base de la Constitució de 1978 i ha advertit que cap camí que s'emprenga en la democràcia no pot conduir a la ruptura de la convivència o a la divisió dels espanyols. Ho ha fet davant dels diputats i senadors reunits en una sessió solemne del Congrés per a commemorar el 40 aniversari de les eleccions de 1977. El acto de conmemoración por el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 ha estado presidido por los reyes y en él han participado diputados y senadores de las primeras cortes, que recibieron de sus majestades las insignias conmemorativas. El rey ha pronunciado un discurso en la sesión solemne del Congreso, en el que ha reivindicado el proyecto constitucional con el que los españoles acordaron caminar juntos hacia una afirmación de la unidad nacional. Asumiendo la diversidad territorial de España con orgullo y coherencia, reconociendo, como señalé en mi discurso de proclamación, que la diversidad está en nuestra historia y define nuestra propia identidad nacional, y que los sentimientos se deben respetar y comprender, nunca ignorar, enfrentar o dividir. Dedicó un mensaje de gratitud, homenaje y admiración a su padre, el rey Juan Carlos, y a la generación que abrió el camino de la democracia, y destacó la vigencia del modelo de transición, en el sentido de que nadie en España debía volver a ser enemigo de nadie. Por ello, ningún camino que se emprenda en nuestra democracia puede ni debe conducir a la ruptura de la convivencia, al desconocimiento de los derechos democráticos de todos los españoles o a la negación de los valores esenciales de la Europa a la que pertenecemos. Y menos aún un camino que divida a los españoles o quiebre el espíritu fraternal que nos une. Don Felipe no olvidó dedicar un mensaje de afecto y respeto a las víctimas del terrorismo. La coordinadora de Podemos Andalusia, Teresa Rodríguez, ha informat que han plantejat en el Parlament Europeu la necessitat d'emprar fons europeus de solidaritat en la zona afectada per l'incendi registrat en l'entorn de Doñana. La petició s'ha realitzat a través del grup parlamentari europeu de Podemos a la Comissió Europea en base tant a l'estatus que té l'espai natural de Doñana com també per la gravetat de l'incendi. El plan Infoca mantiene hoy a 45 bomberos forestales y 5 vehículos autobomba vigilando el perímetro de la zona afectada por el incendio de Moguer, Huelva, en el entorno de Doñana, controlado hace 24 horas y que ha afectado, según las mediciones del plan Infoca, a 8.486 hectáreas de matorral y arbolado. La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha informado hoy que han planteado en el Parlamento Europeo la necesidad de emplear fondos europeos de solidaridad en la zona afectada por el incendio.
pone sobre la mesa que cuando pedimos un fondo de solidaridad a la Comisión Europea estamos hablando exactamente de eso, de ayudar a los sectores más vulnerables de la zona a poder salir adelante, tanto los que tienen actividad turística como actividad agrícola, y prestando especial atención efectivamente a un sector de la población que ha sido afectado principalmente, que son los inmigrantes que viven en los asentamientos. Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha señalado que tras el fuego se ha constatado que los incendios forestales constituyen una nueva amenaza para Doñana. La noche se ha desarrollado con total tranquilidad, por lo que continúan las tareas de remate y liquidación de los pequeños puntos calientes que pudieran quedar dentro del perímetro del incendio para darlo por extinguido totalmente. El Papa Francisco va a nomenar a 5 nous cardenals, entre ells l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, i el bisbe auxiliar de Sant Salvador, Gregori Rosa Chávez, i els va advertir de que el seu nomenament no els convertix en prínceps de l'Església. El Papa Francisco nombró hoy a 5 nuevos cardenales, entre ellos al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y al obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, y les advirtió de que su nombramiento no les convierte en príncipes de la Iglesia. Lui non vi ha chiamati a diventare principi. Jesús no os ha llamado para que os convirtáis en príncipes en la Iglesia, para que os sentéis a su derecha o a su izquierda. Os llama a servir como Él y con Él. Llama a servir como Él y con Él. Además, también designó con la púrpura al arzobispo de Bamako en Mali, Jean Servo, al obispo de Estocolmo, Anders Arborelius, y al vicario apostólico de Paxe en Laos, Luis Marie Ling. El Papa Francisco celebró hoy el cuarto consistorio de su pontificado con una ceremonia en la Basílica de San Pedro del Vaticano, a la que asistieron fieles de diversas partes del mundo y también delegaciones de los países de origen de los cardenales. Por parte de España, a la celebración asistieron, entre otros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, o el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. El mal oratge va limitar a només 3 hores el període de recerca del muntanyenc espanyol Alberto Zerain i l'argentí Mariano Galvany, amb els que es va fer contacte per última vegada dissabte passat en la muntanya Nanga Parbat, al Pakistan. Aquí en el campo base de Nanga Parbat, son las 5:30 de la mañana. El montañero español Alberto Zerain y el argentino Mariano Galván continúan incomunicados desde el pasado sábado, tras perdérseles la pista a 6.400 metros de altitud durante su ascenso a la cumbre Nanga Parbat en Pakistán. Helicópteros de la aviación militar pakistaní volaron desde la base aérea de Skardu este miércoles para buscar a los alpinistas desaparecidos, pero la operación tuvo que ser suspendida a las 3 horas por el mal tiempo y la falta de visibilidad. La familia y los amigos del montañero alavés Alberto Zerain y el equipo que sigue la expedición desde el País Vasco consideraron oportuno que un grupo de rescate parta rumbo al arista Maceno, el último punto desde donde se recibieron sus últimas señales desde el dispositivo GPS. Desde esta posición y durante unas horas el localizador emitió señal sin moverse hasta que se apagó, según ha informado su equipo. El contacto fue suspendido durante el ascenso de los alpinistas por la ruta más técnica hacia la cumbre y un recorrido que solo ha sido finalizado con éxito una vez en la historia. Este jueves, si el tiempo lo permite, el helicóptero del ejército pakistaní, inmerso en las labores de búsqueda, despegará de nuevo para tratar de dar con el paradero de los alpinistas. Ya os lo contamos. El World Pride de Madrid no s'oblida del seu caràcter internacional i demana la llibertat sexual en els països on encara hi ha repressió al col·lectiu LGTBI, perquè si hi ha un element que caracteritza l'orgull de Madrid és que converteix la festa en una reivindicació i la reivindicació en una festa. Con los ojos del mundo puestos en la capital española, el World Pride de Madrid pide libertad sexual allá donde todavía existe represión al colectivo LGTBI. Desde la plaza de Pedro Cerolo, inundada de banderas arcoíris y con los ecos del ya himno A quién le importa de la Gran Alaska sonando, un pregón muy especial ha dado el pistoletazo de salida a una celebración que espera acoger entre 2 y 3 millones de personas. Sobre el escenario, rostros que han participado en pregones anteriores para volver a reivindicar con una sola voz los derechos LGTBI.
Alejandro Amenábar, Ana Belén, Cayetana Guillén Cuervo o Boris Izaguirre han sido algunos de los representantes de este elenco coral. Nos manifestaremos por quienes no pueden, por los derechos LGTBI en todo el mundo. ¡Arriba Orgullo! ¡Arriba Madrid! Sin incidentes y bajo fuertes medidas de seguridad por los recientes atentados que tienen en vilo a Europa, este primer acto oficial ha mantenido su tono lúdico. Pasándola bien, disfrutando con amigos, riéndonos mucho, no preocuparnos por el trabajo, de vacaciones, súper. Desde la Puerta del Sol, donde también hay un escenario World Pride, hasta Chueca, agentes de policía registraron mochilas y controlaron las entradas de acceso. El punto álgido de esta celebración, en la que hasta la Cibeles se ha vestido para la ocasión, llegará el sábado con la manifestación del orgullo, para continuar en la lucha por la igualdad, no solo en España, sino en el mundo entero. L'humorista, actor i presentador Carlos Latre serà el mestre de cerimònies junt amb l'actriu i cantant uruguaiana Natalia Oreiro en la gala de la quarta edició dels Premis Platino del cine iberoamericà. Una cita que afronta com un repte el d'arribar a 600 milions d'espectadors potencials. Carlos Latre amenizarà la gala de la nueva edición de los Premios Platino. El humorista presentará junto a la actriz y cantante Natalia Oreiro unos galardones que en esta cuarta edición se consolidan como referente del cine iberoamericano. Lo que me enorgullece más es estar al frente de una gala que tiene mucho nivel y que tiene mucho nivel, que cada vez va cogiendo mucho más peso a nivel mundial, que se está convirtiendo en una gran representación pública de lo que es el séptimo arte en Latinoamérica y en Iberoamérica. Y creo que hay que estar a la altura. ¡Qué miedo! La sede de este año será la Caja Mágica de Madrid, que el 22 de julio acogerá a algunas de las principales estrellas del cine iberoamericano, en una de las ediciones más abiertas con 13 países de la región representados en las 42 producciones finalistas, tal y como explica Enrique Cerezo, presidente de EGEDA, entidad responsable de los premios. La verdad es que en Iberoamérica se hace un cine fantástico, un cine muy bueno, y estos premios tienen un objetivo, que es intentar que esas películas que prácticamente no salen fuera de cada país, porque se vean por lo menos en toda Sudamérica, en todo nuestro gran idioma que es el español, y que también tengan una repercusión internacional. El actor Edward James Olmos, conocido por su papel de Teniente Castillo en la serie Miami Vice, recibirá el premio de honor por su contribución a la promoción de la cultura iberoamericana en Hollywood. El radioteatre, un dels gèneres clàssics durant dècades, es resisteix a morir i demostra la seva vigència gràcies al treball de persones com les que composen l'Associació Cultural d'Amics del Radioteatre d'Almeria, a Carta, que manté viu el seu llegat amb l'adaptació radiofònica d'obres literàries amb un elenc de 15 persones, 9 actors i 6 tècnics. Este col·lectiu ha donat vida a El Avaro de Molière o Maribel i L'estranya família de Miguel Miura. El radioteatro, uno de los géneros clásicos durante décadas, se resiste a morir y demuestra su vigencia gracias al trabajo de personas como las que componen la Asociación Cultural de Amigos del Radioteatro de Almería, a Carta, que mantiene vivo su legado con la adaptación radiofónica de obras literarias. Con un elenco de 15 personas, 9 actores y 6 técnicos, este colectivo ha dado vida a El Avaro de Molière o Maribel y la extraña familia de Miguel Miura, entre otras obras literarias, tras adaptar su lenguaje original al radiofónico. El presidente de Acarta y responsable de la dirección y realización de estas producciones, José Camacho, un profesional de la radio que en su infancia descubrió el radioteatro, explica el proyecto. Sí, el radioteatro principalmente es sonido, no hay de imagen, prácticamente no hay nada, salvo si tenemos en directo lo que ve el público en el escenario. Entonces, dentro de los sonidos, pues tenemos lo que son los sonidos procesados ya de efectos como tal, las pisadas, las tormentas, los ambientes, las atmósferas. Después también llevamos algunos elementos sonoros que también se mezclan, que son en directo, algunos efectos como campanilla, no sé qué, el timbre. La música también se elabora, a veces hacemos participar a gente tocando música en directo y eso también enriquece mucho.
Ninguno de los miembros de ACARTA se dedica en exclusiva al mundo teatral, aunque se toman tan en serio esta labor que los trabajos para crear una nueva producción pueden durar incluso medio año. A pesar de la tradición que este género tenía en las radios españolas, paulatinamente ha sido relegado. El guión es la piedra angular, pero la interpretación de los actores también es fundamental, porque no se trata solamente de una lectura, sino de una dramatización. Toda la intención se hace con la voz. Comiat musical, fins la pròxima cita amb el Notícies 12, ja serà demà divendres a la primera edició de les 2:30 de la vesprada. Amb motiu del 55 aniversari de la jove orquestra d'Aemsford, l'agrupació realitzarà un programa d'intercanvi amb l'orquestra de joves de la província d'Alacant. El programa, entre d'altres activitats, consta de dos concerts als Països Baixos i, com se sol dir, per a mostra un botó, els oferim la famosa bacanal de l'òpera Samson i Dalila de Saint-Saëns.